No, esta de Dalola. Ah, sí, mira, la de Alola. ¿Qué cojones? Mega Raichu. Está guapísimo esta. Está guapísimo esto. Bienvenidos al canal. Hoy os he traído el mejor juego de Pokémon para Android. Que si os gusta Pokémon y tenéis un Android, tenéis que descargarlo y jugarlo. Y dejadme vuestro like y una suscripción si no estáis suscritos. El juego se llama Mons Awaken, pero no os pilléis el nombre porque es un juego totalmente de Pokémon. El juego es un MMO de la región de Alola y está increíble. Así que vamos con el gameplay para que veáis un poco cómo es el juego y no os olvidéis de ese like, ¿eh? Ese like y esa suscripción. Y ahora vamos al juego. Bueno, chicos, ya estamos aquí en el juego, ¿vale? Este es el juego de Pokémon para Android, ¿vale? Yo lo juego en un emulador de PC, pero es para Android. Y como veis aquí tenéis la cruceta para moveros. Os voy a enseñar un poquito lo que tiene, ¿vale? Mirad, o sea, tenéis un mapa aquí en la esquina. Que como veis, os sale aquí esta pequeña parte del mapa, pero es que luego podéis darle aquí y tenéis, o sea, todo esto. Creo que todo esto, si mal no recuerdo, todo esto es de Alola. Creo que sí, que es como si fuera la, creo que es, no sé si la historia de Alola, pero el juego está basado en Alola. O sea, toda Alola, vamos. Así que vamos a quitar esto, ¿vale? Y os enseño un poquito. O sea, os podéis mover libremente. Ese es el profesor Kukui, creo que se llamaba. Y veis, o sea, se ve espectacular el juego, o sea, se ve increíble. Mira, ese tiene un Entei. No, no, no vayas, no vayas, no vayas a él que nos mata. Vale, o sea, veis, es online totalmente y encontráis a la gente por ahí. A ver si nos podemos mover un poquito para que veáis. Vale, o sea, no me digáis, vale, a veces tiene como pequeños parones, ¿vale? Pero es normal, ¿vale? Es un juego online y estamos en un servidor que a lo mejor no tiene mucho, o sea, no tengo mucha conexión con él. Este es el menú. Donde tenéis aquí la mochila, que las cápsulas son como huevos y cosas de esas que pueden tocar aleatorios, ¿vale? Mira, en Pokémon, ahí me ha tocado antes un Charmander, aquí lo tenéis, que le he evolucionado a Charizard, digo, a Charmeleon, o sea, se ve súper bien. O sea, tenemos a Pikachu, tenemos a Charmeleon y tenemos a Rowlet, ¿vale? Este me lo ha dado el profesor, este me ha salido de un huevo y este viene en el juego de base, o sea, el Pikachu lo vais a tener sí o sí. Y aquí tenéis todo, o sea, podéis aprender movimientos, podéis romperle el límite, o sea, hacerle más fuerte, el Awaken, que es el despertar, que es para que se hagan más fuertes también y evolucionen. Aquí lo tenéis, vale, aquí tenéis las evoluciones. No está la de Alola. Ah, sí, mira, la de Alola. ¿Qué cojones? Mega Raichu. Está guapísimo esto, ¿eh? O sea, encima tiene mega evoluciones. Nuevas. Vale, a ver qué más tiene este. Tienes el Mega Charizard X, vale, es el Mega Charizard X. Y este tendrá Mega también. ¡Madre! Pero este ya la tenía, así que... O creo que la tenía, no lo sé, chicos. Bueno, os voy a enseñar un poquito más del juego, ¿vale? Para que veáis cómo son los combates. A ver, aquí, este chico, a ver si quiere pelear con nosotros. Y veis un combate. No creo que quiera. ¿Quieres pelear? No, no quiere, uy, le he dado una cosa sin querer, perdona. No quiere pelear, a ver si podemos llegar a un sitio para que veáis los combates. Vale, las misiones, ¿veis este cuadrito que pone aquí? Pokémon Star, vale. Lo malo del juego es que está en inglés, ¿vale? Para los que no sepáis inglés, es un problema. Pero no mucho, porque es muy, muy fácil. O sea, por ejemplo, ¿quieres hacer esta misión? Tú le das y tiene autorun, el autorunning este, ¿vale? O sea, va directo a la misión. Va directo y él te cuenta las cosas, que no se lo que cuenta, ¿ves? Misión completada, te dan caramelos, experiencia... Y objetos. Y sube de nivel también. O sea, está bastante guay el juego. A ver si encontramos una pelea para que veáis cómo se ven las peleas. Vale, creo que los personajes que tienen interrogación en la cabeza están buscando combate. Si vamos a acercarnos a él, a ver si quiere combatir. O vamos a darle de alguna manera. A lo mejor quiere combatir con nosotros. No, nos ha dado un Pokémon. Nos ha dado un Pokémon, chicos. O sea, increíble. Aquí te dan Pokémon por hacer cualquier cosa. Cuando consigáis un Pokémon, a ver, las tenéis aquí. Te lo explica todo. O sea, todo lo pone todo con flechas. ¿Veis? Aquí tenéis el ordenador, plan, y el equipo. ¡Hala! Otro más. Esto está muy guay, ¿eh? O sea, este juego me gusta mucho. Vamos a ver si encuentro un entrenador para que veáis los combates. Vale, mientras estaba buscando un entrenador, ¿vale? Para que veáis los combates, he visto que hay monturas. O sea, podéis montaros encima de un Pokémon. Abajo tenéis, están en gris porque no tengo ninguno desbloqueado. Pero, por lo visto, hay varios y bastantes en los que podéis montaros... Para ir por toda Alola. O sea, un Articuno. Esto mola, ¿eh? Vale, no he encontrado ningún entrenador, pero he encontrado hierba alta.
y me ha salido un Pidgey al entrar en la hierba alta. Y mira, aquí tenéis, os voy a enseñar un poquito, tenéis lo que es el menú de combate normal, ¿vale? Aquí los Pokémon que tenéis y aquí la mochila, por si queréis usar las pociones, las Pokéballs, lo que queráis. Si os fijáis encima os sale también cuál es el ataque que más le afectaría a ese tipo de Pokémon. Y aquí tenéis en la esquina que pone Speed, que eso, o sea, eso está bien, ¿no? Si queréis hacerlo rápido, que podéis ponerlo un poquito más rápido el juego. O sea, eso está guay. Y luego tenéis aquí para escapar, lo de siempre. Y el auto, que le dais a auto y juega solo, que eso no mola nada. Luego aquí creo que podéis guardar las opciones para que no nos molesten. Y esas cosas, así que vamos a darle un rayito a este. Madre, le hemos reventado. O sea, el Pikachu es enorme, es más grande que yo. ¿Veis? Si os dan a esto, que son puntos de ataque, y los podéis poner en los Pokémon. O sea, está muy guay, la verdad. O sea, está increíble este juego. O sea, de verdad, increíble. Vale, chicos, pues aquí sí que tenemos un combate contra un entrenador, para que lo veáis. O sea, es igual que el Pokémon Sol y Luna, ¿vale? O sea, estéticamente. Solo que tiene cosillas que están más guays. Vale, esto es un combate contra un entrenador, ¿vale? Como veis, tiene a veces unos momentitos en los que se pilla, pero es normal porque está conectado a internet. Así. Vale, estaba en automático. No sé por qué. Estaba en automático y la ha matado solo. Eso es lo que pasa si ponéis el juego en automático. Ataca solo. Pero no mola eso. Bueno, pues yo creo que este juego os va a gustar muchísimo, o sea, está bastante guay, tiene muchas cosas y como veis aquí tenéis un montón de eventos que se siguen actualizando todavía. El juego recibe actualizaciones, recibe eventos y bastantes cosas que están bastante guays. Además podéis jugar combates con vuestros amigos, no sé si podréis hacer intercambios, eso no lo tengo muy seguro, pero combates sí que podéis hacer con amigos o combates online. O con los personajes que están por ahí, por el camino. Ah, sí, antes de irme os voy a enseñar aquí el huevo este de oro, ¿vale? Lo que es la cápsula. Para que veáis cómo es y lo que tiene. Vale, tenéis la cápsula esta de oro, ¿vale? Que os pueden salir estos Pokémon de aquí, como veis. Y las piedras de evolución y las piezas de Pokémon. Que me imagino que las piezas de los Pokémon es, mira, si tienes 10 piezas de Pokémon, consigues ese Pokémon, ¿vale? Y luego aquí tenéis el cristal cápsula, que si tenéis 300 cristales, yo tengo 190, podéis abrir uno y os sale uno de estos Pokémon que están aquí. O sea, os puede salir estos, o os puede salir, ahí me ha salido un Charmander, pero también os pueden salir legendarios y personajes muy, muy tochos, o sea, Pokémon muy, muy tochos. Así que está increíble. Y ahora sí, chicos, me despido, tenéis aquí el juego abajo en la descripción por si queréis descargarlo y jugarlo. Es un archivo XAPK, necesitaréis una aplicación para instalarlo, que simplemente vais al Google Play, vais a Google Play y ponéis XAPK y os va a salir aquí APK Installer. Instaláis esta aplicación y con esta aplicación podréis instalar el juego, ¿vale? Como ya os he dicho, el juego lo vais a tener en la descripción para que podáis descargarlo, disfrutarlo y divertiros mucho con él. Así que nada más, ya sabéis, si os ha gustado dejar un like, suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita, que hay que activar esa campanita para que os avisen. Aunque no suele avisar siempre, pero a veces avisa. Y hasta la próxima.